Hola a todos, aquí estamos con un video de El Canon. Bueno, pues en esta ocasión, como extrañamente, pues estamos en un nuevo video aquí en una review de un texture pack. Gente, estamos en un nuevo video de El Canon. Como pueden observar, pues voy a estar haciendo review a este texture pack, gente, que se llama el Cosmic. Pues es el que lo hizo, se llama Cosmic, o sea. Pero se llama Crystal, ¿ok? El que lo dice se llama Cosmic, arroba Cosmic, para que lo vayan a seguir. Por cierto, que pues él es el creador. Y Crystal, ¿no? Que pues es el nombre del texture pack. Así que, bueno, gente, le voy a estar haciendo review a este texture pack el día de hoy. Como pueden observar, aquí están los minerales y eso. O sea, la review, ya saben que mis reviews tampoco es como que... O sea, para hacer una review tampoco es como que tenga que estar media hora aquí revisando el pack. Pero bueno, no, quiero decirles que 70 super likes para dejar el texture pack en la descripción para que se lo descarguen. Y eso, ya saben que es una costumbre, ¿no? Más que nada lo hago para que, pues, si de verdad les gusta, dejen su like. Si realmente, pues no les gusta, pues no lo dejen si no quieren, ¿ok? Pero bueno, si ustedes quieren dejarlo, lo pueden dejar, amigos. Así que, pues si no, 70 likes y dejo la descarga. Pero bueno, aquí están las espadas, la de oro, la de piedra, iron y la de diamante. Bueno, este texture pack le estoy haciendo review porque mucha gente me lo estaba pidiendo. Es el texture pack con el que hago, o sea, con el que hago mis partidas de ahí de Twitch, o sea, de Bad Lion y eso. Ya saben, si no me siguen en Twitch, pueden hacerlo, ahí está en la descripción el link. Pero bueno, que lo uso mucho en mis streams de Twitch, ¿no? Este texture pack. Así que bueno, estas manzanas ya son de... Yo ya las he visto en otros packs. Se podría decir que este es como un tipo mashup o no sé, algo así. Bueno, es como un edit, un mashup, algo así. O sea, creo que tiene cosas que pues le puso el Cosmic, como los diamantes y las espadas y cosas así. Pero otras cosas ya son de otros packs, ¿no? Pero bueno, gente, pues más que nada es el texture pack. Les voy a hacer una review. Es que el otro mapa donde hacía la review se me crasheó el mapa y ya no lo puedo utilizar. Y pues tengo que usar este mapa que encontré ahí de 1.7. Lo que pasa es que mi otro mapa era de 1.8 y me metí en la 1.7 y pues GG. Así que bueno, aquí está la armadura, ¿no? Es un buen texture pack. Así que vamos a ir a probarlo a Bad Lion, gente. Ahorita volvemos. Estamos de vuelta, compañeros. Estamos aquí en una duel, pues un ranked, ¿no? De aquí de Bad Lion. Estamos en los servidores de, pues ya lo dije, ¿no? Bad Lion. Estamos peleando aquí contra el Rogue Nightmare. Y pues ahora sí pueden ver el texture pack en acción, ¿ok? Algo que no me gustó realmente mucho este pack son los enchants. Porque me confundo, ¿ok? Me confundo de armadura. O sea, te puedes confundir bastante fácil con las armaduras de diamante y de Iron Man. O sea, es algo que no me gustó y que pues espero que... Pues si llegara a ser una segunda versión de este texture pack, pues el creador, me gustaría que pues eso lo corrigiera, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Pero bueno, más que nada, pues, para la gente que jugamos UHC y así, pues sí es bastante importante, ¿no? Saber diferenciar de una armadura con otra. Pero bueno, gente, esta es una review bastante corta realmente. Pues simplemente era para hacer para mostrar este pack y que se lo pudieran descargar. Porque pues este texture pack de momento estaba como en privado, por así decirlo. El único que lo tenía descargado pues era yo y pues los amigos de Cosmic, no sé. Pero bueno, no, que ya los que me lo estaban pidiendo, pues ya aquí lo tienen, ya lo pueden descargar, ya lo pueden gozar, disfrutar. Y pues nada, gente, super like, 70 likes y pongo el link de la review. Y nada, gente, síganme en Twitch, Twitter @superrecans. Y hasta la próxima, adiós. Bye, chau.